Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimarts, 14 de desembre. Després de repassar amb els companys dels serveis informatius l'actualitat del matí, temps per l'entrevista, avui també temps per analitzar l'actualitat política municipal en aquest cicle d'entrevistes que estem realitzant amb els portaveus. Avui hem convidat a José Luis Martín, el portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Tarragona. Senyor Martín, molt bon dia. Hola, buenos días. Gràcies per acompanyar-nos. Avui, com dèiem, aquests dies, el tema central aquestes últimes setmanes de l'any, abans del canvi de l'any, és el debat dels pressupostos municipals de cara al 2022. D'entrada, vostès com a Partit Popular, quina postura tenen? Si volen o estan disposats a parlar amb el govern de la ciutat? Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Lo que nos preocupa y nos extraña es que estamos a 14 de diciembre y que en la actualidad no tengamos ni siquiera un borrador de los presupuestos, ¿no? Tras el pleno en el que nos aprobaron la subida de impuestos y tasas, una subida que creemos que en este momento era, bueno, pues que no se entendía, que la única manera de gobernar, que sabe el señor Ricomà, es a base de subida de impuestos y tasas. Sí que nos gustaría que cuando quedan 15 días para acabar el año, pues tener un borrador o tener algún dato sobre unos presupuestos, la verdad es que sobre los que no podemos opinar porque no tenemos ninguna información, y eso sí que es muy preocupante. Y la transparencia que tanto hacía referencia el señor Ricomà en el anterior mandato, pues nos extraña que a 15 días de finalizar el año los grupos de la oposición, al menos el Partido Popular, no tenga ningún dato sobre los presupuestos. Vostès van votar en contra d'un augment d'impostos que proposava el govern, com ja ha esmentat. Ara, de cara a aquests pressupostos, encara que vostès no tinguin cap proposta del govern damunt de la taula, vostès com creuen que haurien de ser aquests pressupostos? Quines haurien de ser les línies fonamentals o els punts centrals d'aquests pressupostos de l'any que ve? Creemos, para empezar, que las ciudades que funcionan no suben impuestos, sino que los bajan. Y las bases principales son las propuestas que hemos hecho en los anteriores años y que no se han tenido en cuenta para nada, que era un plan de reactivación económica para salir de esta situación en la que estamos, generando empleo, una fuerte inversión en el espacio público que creemos que en la época del señor Ricomà se está degradando, y una apuesta por el turismo que creemos que tiene que ser un motor de esta ciudad. Estas serían los ejes principales de un presupuesto que entendemos que han de valorar y han de tener en cuenta, básicamente, reactivación de la ciudad, inversión en espacio público y una mayor inversión en el ámbito del turismo. Ara fa pocs dies, en aquest programa, el conseller d'Economia i Pressupostos, Jordi Fortuny, deien que difícilment els pressupostos agradaran a ningú, els pressupostos del 2022, entre altres coses, per la rebaixa dels ingressos que hi haurà pel tema de la plusvàlua, entre d'altres motius. Clar, aquesta disminució d'ingressos creu que afecta directament a poder fer més coses des de l'Ajuntament? Pero es que estamos en el gobierno de las excusas, ¿no? El señor Ricomà es el alcalde de las excusas, el señor Fortuny ahora parece también se ha subido al carro de las excusas. Están en un gobierno que lo que tienen que hacer es gobernar, y que si no saben gobernar, pues dar un paso al lado y que entre otra gente y que intente gobernar. Lo que no puede ser es que el concejal de Economía diga que el presupuesto que va a someter a votación a él no le gusta. Pues si no sabe hacer algo mejor, pues que dejen paso. Es que no puede ser que este gobierno no asuma responsabilidades. O sea, se taladra la Torre Minerva y el responsable es la empresa constructora. Se hace mal un carril bici y el responsable es la empresa constructora. Un concejal se va de fiesta en plena pandemia y aquí nadie asume responsabilidades. Pues yo creo que es un gobierno que ha de tomar y ha de asumir responsabilidades, y si no sabe gobernar, de verdad, que se vayan ya de una vez. Al fil d'això que està comentant, si els pressupostos finalment no es poden aprovar, perquè no hi ha una majoria de vots, de 14 vots almenys, en la sessió plenària, l'alcalde, com qualsevol altre alcalde, es podria sotmetre a una moció de confiança, i això vol dir que durant un termini de 30 dies els grups de l'oposició poden presentar una alternativa. Vostès, com a Partit Popular, serien partidaris de presentar aquesta alternativa? Nosotros ya hemos lanzado hace unas semanas que la situación actual en Tarragona no entendemos que no se aguanta
ni un minuto más y hemos trasladado al resto de grupos de la oposición que entendemos desde el Partido Popular que se debería tomar alguna decisión. Los partidos de la oposición también tenemos una responsabilidad y creemos que tenemos que unirnos bajo unos principios mínimos para, si este gobierno no funciona, dar una alternativa a la ciudad. No puede ser que llevemos ahora casi ya 3 años, 2 años y medio, con un gobierno que entendemos nosotros que no funciona y creemos que la oposición tiene también una responsabilidad y por eso nosotros hace unas semanas lanzamos una propuesta y lanzamos la petición de que la situació no s'aguantava i que els grups de l'oposició també tindríamos que tomar una decisió. Sí, vostès van fer aquesta proposta pública fa unes setmanes, com diu, però jo, insistint en la situació en la que podem abocar-nos d'aquí uns dies si no hi ha pressupostos, insisteixo una mica en la pregunta. Vostès, com a Partit Popular, insistirien en aquesta possibilitat? Nosotros insistiremos, però també tenint en cuenta la representació que tenemos en l'actualitat. Nosotros ahora tenemos 2 concejales y no podemos presentar una moción de censura con el número actuales de concejales que tenemos. Por eso instábamos al resto de fuerzas políticas para sumarse, para unirse, y nosotros desde fuera o desde dentro de un nuevo gobierno municipal intentar dar un cambio a la situación actual. Es posible que haya partidos que por estrategias electorales prefieran aquello que se dice que cuanto peor mejor, ¿no?, y esperar al 2023, pero nosotros creemos que la actualidad deberíamos unirnos para acabar con este gobierno y para dar una alternativa a la ciudad. ¿Vostès creu que s'aprovaran finalment els pressupostos amb el vot de la consellera Carla Aguilar? Perquè això és el que va donar a entendre fa uns dies. La verdad es que no lo sé. Como le he dicho anteriormente, no tenemos ninguna información sobre los presupuestos actuales ni sobre las conversaciones que esté llevando el gobierno actual. A nosotros se nos convocó una reunión como el año pasado. La reunión del año pasado entendemos que duró 10 minutos, que era un poco para decir que se habían reunido con todos los partidos políticos del consistorio. Y este año pedimos un borrador para ir a la reunión de los presupuestos, como se dijo que no se nos facilitaba ningún documento, pues ir a una reunión sin ningún papel y sin ninguna información, pues decidimos no ir. Pero insisteixo, vostè creu que s'aprovaran els pressupostos finalment? La verdad es que no lo sé, no sé lo que harán otros partidos, otras formaciones políticas. I vostè, si arribés al cas, estarien disposats a votar amb Ciutadans, Partit dels Socialistes i en Comú Podem per canviar el govern i tenir un nou alcalde? Sí, si arriba el moment. Sí, nosotros creemos que la situación actual nos aguanta en la ciudad. Yo creo que es evidente por la mayoría de ciudadanos de que ven que la ciudad no ha avanzado en estos años, que incluso posiblemente hay personas que ahora no apoyarían al alcalde que apoyaron, que hay una evidencia de degradación de espacio público, de que las ayudas al comercio pues al final no han tenido el efecto que deberían haber tenido, que no se dieron en su totalidad, posiblemente han llegado tarde, y creemos que es necesario pues un cambio en el rumbo de la ciutat. Vostès, ara que parlava de comerç, vostès com a Partit Popular històricament han incidit molt en qüestions de comerç, de turisme, de patrimoni. En aquestes tres àrees, per exemple, ara recordem que turisme és competència directa de l'alcalde Pau Ricomà. Vostès en aquests tres àmbits consideren que s'estan fent bé les coses, molt malament, regular? Jo crec que s'estan haciendo bastante mal. Por ejemplo, en el área del comercio, ahora sí que empieza a haber, pero es un año después de la pandemia, de la situación más grave. Ha habido ayudas al comercio que se han ejecutado en un 20%. Yo no creo que en ninguna ciudad se hayan salido subvenciones, ayudas al sector comercial, y únicamente se haya ejecutado un 20% de las ayudas. Como decía antes, decía el alcalde, por burocracia. Pues hombre, volvemos a las excusas. Si hay burocracia, pues resuélvanlo, que para eso le han elegido y están gobernando. En el área del turismo es evidente que tampoco se ha hecho una gran labor. Lo que se ha hecho es rebajar el presupuesto que desde el Partido Popular se subió. Ahora hemos visto pues que después
de 22 meses. Se ha hecho un proceso de elección del gerente que bueno, que ya veremos cómo termina. Y en el área del patrimonio, pues la verdad es que tampoco creemos que se haya hecho, ¿no? Si con un gobierno del Partido Popular se hubiera taladrado la muralla, por decirlo de alguna manera, pero bueno, ahora todo es culpa de las empresas constructoras y de las empresas contratadas. El gobierno no asume ninguna responsabilitat en nada. Dèiem al principi de l'entrevista que els pressupostos municipals és el debat més immediat, però després tenim un altre debat a mig i llarg termini, que és el del POUM, el del Pla d'Ordenació Urbana Municipal. Aquí d'entrada, el Partit Popular, amb quines propostes va o amb quina posició va aquest debat que és molt important pel futur de Tarragona? Nosotros lo que nos preocupa es que el gobierno en la actualidad haya aprovechado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, la sentencia que hubo del Supremo para paralizar algunos planes parciales que no le gustaban. Nosotros creemos que los planes parciales que estaban en marcha, pues deben continuar, se deben retomar, porque entre otras cosas creemos que los propietarios de esos planes parciales lo más seguro es que tienen unos derechos consolidados y que hay que ejecutarlos, porque si no posiblemente tendría que hacer frente a unas indemnizaciones. Nosotros creemos que Tarragona ha de seguir creciendo y creemos que los planes parciales que estaban en marcha han de continuar. ¿De qué parla exactamente? ¿De quins plans parcials parla? Parlo, por ejemplo, de Budallera, de Masordé, de otros planes más pequeños que estaban en marcha y que tienen que continuar. Sí que nos preocupa que el plan de ordenación urbana, pues ver al final qué es lo que va a hacer el gobierno, ¿no? Porque yo creo que forman parte diversos partidos y yo creo que cada partido tiene una visión del urbanismo de la ciudad muy diferente, con lo cual no sé cómo acabará eso en el nuevo plan de ordenación urbana, cómo acabará configurándose. Y eso también nos preocupa, y nos preocupa porque, por ejemplo, pues el actual equipo de gobierno, antes de las elecciones, en campaña, se mostró, por ejemplo, en contra del plan de IKEA, y es un plan que ha acabado realizando. O sea, que tampoco sabemos cuál es su modelo urbanístico muy claro, ¿no? Porque lo que decían que no lo iban a hacer, lo han acabado haciendo, y ahora pues es lo que nos falta por saber cuál será el modelo. Ya digo, además, cuando hay varios partidos en el gobierno que tienen diferentes visiones del urbanismo. Ja que parla d'això, dels diferents partits que formen el govern, li anava a preguntar perquè en fes una valoració més genèrica d'aquests 6 mesos del govern format per 3 forces independentistes, Esquerra Republicana, Junts per Tarragona i la CUP. Igual de malament, segons vostès, o pitjor que la primera part del govern entre Esquerra i els Comuns? Hombre, la verdad es que la pregunta es complicada de responder porque no sé si era peor antes o peor ahora. Doncs vostè s'ho ha mirat des de l'oposició i, per tant, no, hi ha aquesta perspectiva. No, por eso, yo creo que es igual de malo ahora como antes, igual de nefasto para la ciudad. Y además es que el nuevo gobierno lo que se hizo era vamos a tender más manos para ampliar el gobierno de la ciudad, y lo que se ha visto es que las nuevas manos no suman sino que restan, ¿no? Que las primeras votaciones lo que se han hecho es que con más manos pues se perdían las votaciones, y lo que me parece ahora, como decía antes usted, es que ahora se intente aprobar unos presupuestos con el socio al que echó del gobierno, ¿no? Es todo un poco surrealista, por decirlo de alguna manera. O sea, echo a mi socio del gobierno para que entren otros, y ahora le voy a suplicar que me apruebe los presupuestos de la ciudad. Parlem d'uns altres pressupostos que també s'han d'aprovar els propers dies, els de la Generalitat. Vostès són molt crítics amb aquests pressupostos pel que fa a l'afectació de Tarragona. M'agradaria incidir i demanar-li l'opinió sobre el fòrum judicial sobre la futura ciutat de la justícia, perquè ara en els darrers mesos s'ha parlat des de la Generalitat de la possibilitat de portar aquest fòrum judicial a Tabacalera. ¿Vostès són partidaris? Sí, nosotros en campaña del 2019 en las municipales ya planteamos la posibilidad de que una parte de Tabacalera acogiera la ciudad judicial. Lo que sí que pedimos es que a la Generalitat, nosotros hemos presentado enmiendas a los presupuestos en ese sentido, en que haya una partida para la ciudad judicial, y lo que debe hacer la Generalitat es acabar ya con los numerosos agravios que tiene con la ciudad de Tarragona. Hablamos de la ciudad judicial, me parece que se han puesto 3 primeras piedras de la ciudad judicial, pero no arranca. O sea, tienen sede todas las capitales de provincia de Cataluña, pero además tiene sede Reus. La última que se abrió es la de Tortosa a finales del 19. Estamos con la ciudad residencial. En febrero
En febrero del año pasado vino el conseller a hacer una gran inauguración de lo que iba a ser el proyecto de la ciudad residencial, pero no se ha hecho nada, no hay ni un solo euro en los presupuestos de la Generalitat para la ciudad residencial. Se iba a hacer el mayor albergue de Cataluña, al que, por cierto, el PP no estaba de acuerdo con ese uso, y sigue así. Es que nosotros estamos, ya lo dijimos, creemos que la tabacalera es un buen sitio para la ciudad judicial, usar una parte de los metros cuadrados que tiene la tabacalera, porque además creemos que está en una buena situación y que también serviría para darle vida a toda la zona, tanto de un lado como del otro de la tabacalera, con la instalación de la ciudad judicial. Pero sobre todo lo que pedimos es que la Generalitat invierta ya en la ciudad de Tarragona, en este y en otros temas. Però en temes com la ciutat judicial, la ciutat, els responsables polítics de la ciutat no tenen algun tipus de responsabilitat o tot és culpa de la Generalitat? No, hombre, l'alcalde me parece que es del mismo partido que el gobierno de la Generalitat. Yo creo que ahí se nota una vez más la falta de capacidad, la falta de influencia de nuestro alcalde, de nuestro equipo de gobierno, ¿no? O sea, es que estamos oyendo hablar de temas, pero yo creo que hay una falta de impulso de nuestra capitalidad, de impulso de luchar por Tarragona, mucho más preocupante cuando se da la circunstancia de que los dos partidos son del mismo signo político, ¿no? A mí me gustaría que el señor Ricomà saliera defendiendo en nuestra ciudad, ¿no? Que ha habido un debate sobre la estación intermodal y aquí lo que hablamos es de si va a Reus, si va a Vilaseca, pero aquí en Tarragona nuestro alcalde no reivindica esa estación o no reivindica nuestra capitalidad, y eso para mí es muy, muy preocupante. Anem acabant. En clau interna de Partit Popular. Senyor Martínez, tornarà a presentar les properes eleccions? Ja sé que falta un any i mig, falta molt, però vostè, que és regidor des del 2007, ¿té ganes de continuar? La verdad es que tengo ganas de continuar. Como dice usted, queda mucho. Estoy a disposición también del partido. De esta lo es que, la típica expresión de lo que considera. Pero sí que me gustaría, porque también es verdad que... Pero porta ya 15 años, ¿eh? No está cansado de la vida política municipal. No, me gusta, me apasiona. A lo mejor podría haber tenido ocasión de pero me gusta la política municipal, y la verdad es que es mi única aspiración, por decirlo de alguna manera, en política, a continuar en el Ayuntamiento. Ara li està tocant travessar segurament l'etapa més difícil pel partit, amb poca representació, només dos regidors a l'Ajuntament de Tarragona. El Partit Popular ha viscut èpoques molt millors a Tarragona. L'objectiu, per tant, el 2023 és com a mínim millorar els resultats actuals? Sí, yo creo que perfectamente podríamos doblar la representación. Es verdad que en los años 90 también tuvimos dos, luego subimos a cuatro, luego en 2011 llegamos a tener siete. Pero yo creo que en 2023 el escenario será completamente diferente, posiblemente con una desintegración del espacio que en la actualidad tiene Ciudadanos, y creemos que nosotros como mínimo tenemos que doblar nuestra representación. Parla de desintegració de l'espai polític de Ciutadans, per tant, ni es plantegen una possibilitat de coalició amb la formació taronja? No, nosotros en los últimos meses estamos viendo que muchas personas vienen al Partido Popular, gente que venía de Ciudadanos. El otro día hicimos un acto con más de toda la provincia, con más de 100 nuevos afiliados, y nosotros estamos abiertos a que todo el mundo que quiera integrarse en el proyecto del Partido Popular pues se integre, vengan de Ciudadanos o vengan del espacio que vengan. I Vox, l'ultradreta, li preocupa? Li pot treure vots i representació al Partit Popular? Bueno, esto también se decía en 2019, que sacarían responsabilidad, que nos quitarían votos, y la gente también ha de ver cuáles son las opciones que se presenten al Ayuntamiento de Tarragona, y ver si votar a según qué partidos al final lo que hace es que haya un partido independentista en la ciudad de Tarragona. Vostès, el partit, i vostè personalment han governat amb l'alcalde Ballesteros del Partit dels Socialistes a Tarragona. És un escenari viable, factible, un altre cop a partir del 2023? Ja sé què dirà. Sense Ballesteros, evidentment, perquè suposem que Ballesteros no es presentarà de cap de llista, però ja m'entén. Governar amb el PSC. Bueno, ya sé que dirá que es una respuesta también típica, pero también le digo que nosotros cuando se presentan las elecciones salimos a sacar el mejor resultado posible, y a partir de ahí primero se hacen las elecciones y luego se valoran los posibles pactos. ¿Pero le agradaría? ¿O sería factible un pacte entre PSC i PP, per exemple, davant d'un govern independentista com l'actual? Nosotros intentaremos que en Tarragona no vuelva a haber un
un gobierno independentista. Eso, por supuesto, nosotros hemos gobernado, creemos que somos un gobierno en Tarragona fiable cuando gobernamos y nosotros aspiramos a volver a gobernar en el 2023. Així acabem. José Luis Martín, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Tarragona. Gràcies, doncs, per acudir aquest matí en directe als estudis de Ràdio Ciutat. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Fins la propera. José Luis Martín, com dèiem, el portaveu del Partit Popular a Tarragona, avui el convidat del Bon Dia Tarragona.